esperamos este otro año, gracias a Dios, que llegamos para ofrecerles otra vez el Día del Pozol, que va a ser el 18 de marzo, de 12 a 1. Celebrarán este sábado 18 de marzo, el Día del Pozol en Tuxtla Gutiérrez, que desde 2017 se conmemora con la intención de promover el consumo de esta bebida tradicional entre la población chiapaneca. Gracias a Dios viene ahora sí que mucha gente, como nunca. Ojalá que este año también se haga como el año pasado que vino, pero mucha gente esperando a la hora de que se dé el pozol y que se reparta. Y esperamos que siga así. Ahorita con este año van a ser ya 5 años consecutivos que estamos haciendo el Día del Pozol. En el mercado Juan Sabines de Tuxtla Gutiérrez, se espera que se puedan repartir entre la población asistente más de 500 litros de esta bebida, la cual se acostumbra a acompañar con manguito verde, chile y cacahuate. Este mercado se estaba deteriorando, no venían a consumir lo que es local, y pues las tradiciones no queremos que se vayan acabando, y que venga de generación en generación, y que siga el pozol en los mercados públicos, no solamente en estos, sino que en todos los mercados públicos. Sí, tiene que ver por la primavera también, y pues como vuelvo a repetir, para hacer publicidad al mercado. La inflación ha encarecido esta bebida. A pesar de lo anterior, cada pozolera tiene previsto repartir 50 litros de 12 del día a 1 de la tarde, horario en el que se regalará el pozol. Estamos rascando y gracias a Dios la ciudadanía no nos deja que sea poquito, pero sí vemos, ahorita en temporada de calor se está viendo un poquito, pero en temporada de quincena no se le subió mucho, se le subió como 2-3 pesos. ¿Por qué? Por la misma situación del maíz, el cacao, la canela, el gas, que dicen que le van a bajar y no, ahorita o sube o baja, pero así está como una balancita. Por eso mismo le subimos. Se hace extensa la invitación a consumir esta bebida de los dioses, ya que además de apoyar la economía local, se contribuye a preservar y enaltecer las tradiciones gastronómicas y culturales que identifican a Chiapas en el mundo. Nos esperamos para el día 18 de marzo, de 12 a 1. Va a haber música para el que quiera quedarse después del horario del pozol, a quedarse a convivir con las compañeras. Para Alerta Chiapas, Eric Chendomit.